alma mater este año era la organización de la asociación Por una Sonrisa. Han sido de verdad los resultados espectaculares. Ha habido campamento de verano y además casi un 90% más de niños, lo cual es importante. Y se ha hecho con todavía mayor sensibilidad, porque lo habéis hecho vosotros, y lo habéis hecho vosotros con muchísimo cariño. Sabíamos que era una fórmula que podía triunfar, pero ha sido todavía mejor los resultados. Una Sonrisa ha conseguido, junto con Animagic y por supuesto los técnicos de la delegación, han conseguido que se duplicase prácticamente en los participantes, ¿no? Han sido 290 niños, lo cual es un verdadero éxito. Y para nosotros ha sido un placer, sobre todo siempre enfocándonos en que se ha dado la oportunidad también a niños con una serie de discapacidades, que de alguna manera en estos tiempos de crisis se le ha ayudado bastante a los padres. Ha sido una integración increíble porque ha sido una experiencia junto con, compartida con otros niños que han vivido otras experiencias y el conjunto positivo al máximo. Las actividades este año, también hay que reconocer que se ha aumentado el número de actividades que se han puesto a disposición de los participantes. Han sido 10 fijas y otras tantas aleatorias, y se ha pretendido que los niños aprendan, es decir, no tener los niños ocupados. Los niños se ha luchado por conseguir que los niños aprendiesen y que además se divirtiesen. Esas personas que no han podido, y sobre todo de alguna manera respondiendo, ¿no?, a esas críticas que en su momento se lanzaban de que había habido un incremento, que ya lo hemos visto en ese balance final, cómo ha habido un incremento al final de niños matriculados y que incluso algunos han repetido en diferentes, y que se les ha ayudado para, en este caso, a los niños de cáncer y de otros tipos de discapacidades, que se les ha permitido, y como bien decía la responsable de Por una Sonrisa, ha permitido que tenga también ese componente de integrador, ese componente social, que hasta ahora no lo había tenido.